Bueno, pues esta es una actividad de bienestar que cumple muchos propósitos. El primero es la realización de una actividad física que representa una importancia tremenda para la salud, ¿sí? O sea, hacer que la gente se acostumbre a este tipo de actividad. No basta con hacerla una sola vez, es decir, lo más importante es que la gente vea que lo puede hacer, que es relativamente fácil hacerlo y que es bien interesante e importante hacerlo sistemáticamente. Lo segundo es que nos integremos, es decir, que como familia de la comunidad educativa de la Escuela Nacional del Deporte interactuemos en escenarios distintos a los que habitualmente nos encontramos. Lo tercero es que, y también me parece de un altísimo valor, es que mostrarle a la gente que somos Escuela Nacional del Deporte y como Escuela Nacional del Deporte tenemos la responsabilidad de dar ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que ser los primeros promotores de la actividad física y del deporte en la población en general. Todos los funcionarios, docentes y toda esta familia de la Escuela Nacional del Deporte estamos promoviendo el deporte, la actividad física y por supuesto el cuidado medioambiental, comprometidos con la naturaleza, comprometidos con el deporte, con la actividad física, con la integración, comprometidos con esta belleza como es nuestro territorio regional. Y los invitamos a todos a que hagan ejercicio, actividad física, que nos activemos para así mismo prevenir lesiones, prevenir enfermedades cardiovasculares y por supuesto vivir una vida plena y con mucha actividad y por supuesto muy bella. Hola, mi nombre es Paula Bedón, soy profesional en deporte de la Escuela Nacional y hoy estoy compartiendo aquí en el preámbulo del Día Mundial de la Actividad Física. Hoy vinimos a compartir, a incentivar a toda la comunidad para que mejoren su estilo de vida. Recuerden que no hay nada más lindo que agradecerle a Dios, cuidar nuestra salud. Besos.